Ardillas. Hola, Júpiter. Te ves muy bien como ardilla.
Tu cola es peluda. Súper, me gusta. También se desciende así. ¿Cómo la ven tu vientre? Uy, ¿dónde está Luna? ¡Ya! Está todo bien por aquí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a descubrir las otras dos árboles. Así por fuera no se ve nada. Es cierto, Claudio. Me parece que la respuesta está dentro de los árboles. ¡Oh, qué top en las raíces! ¡No! ¡Por favor, pare! ¡Pare! ¡Ay, disculpen! Es que me dio cosquillas en las raíces. ¡Ay! ¿Ustedes sienten cosquillas? Anota eso. Ah, doña Árbol, ¿cuántas primaveras tiene? Pero la señora se ve muy bien para tener 146 años. ¿O no, Júpiter? Yo estoy aquí y tengo 999 años. ¡Casi 1000 años! Yo tengo 101 años. ¡Y yo tengo una prima que tiene 5200 años! ¡Ah! ¡O anillos! ¡Como ustedes prefieran! ¿Anillos? ¿Usted dijo anillos? ¿Anillos? ¿Pulseras? ¿Aros? No, ardillita. Aquí dentro de nuestros troncos hay unos anillos. Y si tú los cuentas, podrás saber nuestra edad. ¡Un anillo para cada año de nuestra vida! ¡Las líneas, Luna! ¡Es cierto, Júpiter! El tronco que encontramos tiene anillos. Sí, pero depende del clima. Si llueve demasiado, no se puede estar seguro. Pero en los árboles como nosotros, es un anillo por año de vida. ¡Suscríbete!
tiempo. Claudio, no molestes a la lombriz. Es malo. Ella vive en nuestro jardín. Y hay otros viviendo ahí también. Déjalo otra vez en su hueco. Ahí hay uno. ¡Diez!